Y como pueden ver, finalmente hemos desbloqueado el pico Nitro Sierra. ¡Qué bonito que está! ¡Miren eso! Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Wolf Santiago y yo les traigo un video enseñándoles cómo conseguir un pico gratis en Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Y bueno, este video ya les dije que iba a traer. Es muy sencillo, ya les había enseñado un poco antes, pero pues ya estoy acercándome a conseguirlo, entonces por eso ya les traigo el video. Si nos vamos nosotros a misiones y nos vamos a la sección de clasificatoria, vamos a encontrar estos objetivos adicionales del modo clasificatoria. Nos acercamos acá y podemos ver que hay un montón de recompensas que nos da. Miren, primero, si no han hecho esto, háganlo porque el primer o la primera recompensa que van a obtener es una mochila. Y luego van a ir consiguiendo estos de aquí. Que estos la verdad no me gustan mucho, pero pues están ahí. Esta de fondo de pantalla me gusta. Pero al final cuando ya acaban todos, el último es de este pico. Que honestamente este necesitamos para la temporada. Incluso podemos ver que ahí dentro tiene el nitro. Así que definitivamente es un pico que necesitamos tener en la temporada. Y este solo se consigue cumpliendo o completando estos desafíos. Y los desafíos son muy fáciles. Solo hay que sobrevivir círculos de la tormenta. Es decir, campear. Campear hasta llegar a top 5, top 3, lo que se pueda, ¿no? Ese es el objetivo. Así que el único que tenemos que hacer, entrar a modo competitivo, sea construcción o sin construcción. Si nunca han jugado, se van acá abajo y buscan hecho por Epic y van a buscar aquí, competitivo, construcción o sin construcción. El que se les haga más fácil. Yo les recomiendo, pues, si nunca han jugado ninguno de esos dos, pues jueguen cualquiera. O si nunca han jugado uno de estos dos, jueguen ese porque les va a aparecer más bots y va a ser más fácil. Pero bueno, yo voy a hacer este. ¿Y en qué rango? No sé en qué rango estoy. Estoy en oro. Ok, estoy en oro. Ya mismo subo, así que vamos a jugar y les voy a dar unos tips para campear, ¿no? Para llegar al top. Y bueno, ya estamos aquí. Yo les recomiendo caer en lugares que no sean tan populares, ¿no? Si es que van a los lugares nuevos, probablemente encuentren muchas personas. Y eso puede hacer que los elimine más rápido. Así que yo les recomiendo siempre caer en lugares un poco menos conocidos. Con loot. Pero que no tengan nombre o que simplemente sepan que no haya gente. Yo voy a caer acá. Algo muy importante es buscar movimiento. Lo bueno es que esta temporada pues literalmente es de carros. Así que si agarran un carro está bien. Obviamente con un carro la gente sabrá dónde están siempre. Ya que el carro suena mucho. Vamos a eliminar este a ver si es que me da alguna cosa. Ah, solo es de esta escopeta fea. Uf, ok. Algo que les recomiendo es no pelearse así como yo lo hice. Si pueden escaparse, háganlo. No tienen que estar peleando porque pelearse hace que se expongan a más personas. Ok, o que los maten incluso. Así que ustedes miren y decidan si es que vale la pena pelearse con alguien. O si pueden esconderse sería mejor, ¿ok? Porque de verdad no sirve mucho morirse ahorita. Literalmente no hemos ni llegado a la primera. Bueno, dice tormenta 1 de 12. Y nosotros tenemos que sobrevivir muchas de esas. Así que cuando vean gente y puedan escapar, escapen, ¿ok? Ya si no tienen remedio más que enfrentarse, pues háganlo. Pero si pueden escaparse, escápense. Porque eso les va a servir mucho. Yo sé que a varios de ustedes les ha pasado que se enfrentan a alguien, lo eliminan, todo bien, pero de repente aparece alguien detrás suyo y los mata. Y es porque esa persona ya estaba escuchando cómo peleaban, así que tengan cuidado. Y esto también tengan cuidado, esto les ayuda a rotar si es que lo hacen bien. Ah, no, no me salió, pero si golpean eso y se agarran al momento de que está volando, pueden irse arriba muy alto. Algo así, pero no me sirvió. No me sirvió. Lo bueno es que a uno lo parcha. También recuerden que estas plantas les da escudo y vida, ¿ok? O sea, curación, mejor dicho. Por si les falta. Siempre hay aquí esos cactus. Aquí escucho a alguien. Pero se está yendo, así que todo bien. Que no tiene sentido, de verdad. Pelearse con la gente. No me digas que me escuchó. Uy, por suerte no me escuchó. Pensé que me escuchó. Mira, no pasó nada. Vamos por acá. Volvemos. Es
que de verdad les digo, es relativamente fácil esto de mantenerse vivo. Lo único que debemos buscar son dos cosas importantes. La primera es movimiento. Siempre es lo más importante. La segunda, que también es muy importante en este nuevo, en esta nueva temporada, es bombas buggy, que son las que sacan a las personas de, pues de los carros, ¿no? Para que si hay algún carro que les esté spameando o lo que sea, se lo pueda parar de esa manera. Es la mejor manera de parar a un carro ahora mismo, con una bomba buggy. También hay otros trucos para detener a gente en carro, ¿no? Como el truco este de golpear. Y cuando se acerca un carro, meterse al carro mientras estás golpeando. Y buscar a la persona adentro, así le vas a hacer daño. Es un bug que hasta ahora no lo han arreglado. Pensaba que sí lo arreglaron, pero recién lo hice y miren. Lo voy a dejar aquí para que vean que sí funciona. Pero bueno, como pueden ver, vamos tormenta 3 de 12. Y a nosotros tenemos que hacer ¿cuántos? Me faltan como 100. Entonces ya se van a dar cuenta más o menos cuántas tengo que hacer. Sí tengo que jugar varias partidas, creo yo. Por eso estoy grabando esto un poco temprano. Recuerden que siempre van a poder mejorar los carros en las gasolineras, ¿ok? Entonces siempre agarren esto así, pim, pirín. Vamos por acá atrás, aquí está el otro. Qué bien, torreta, ok. Y ahora sí estamos listos, 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 listos. Ahí está. Siempre hay que evitar pelear, pero por suerte este tipo ya me dio movimiento, así que con eso estoy feliz. Ya tenemos movimiento. Tenemos que buscar más escudo y ya estaremos bien, mis panitas. Por suerte había otro carro acá. Que no sé si debería llevar el carro. Creo que caminando estoy mejor. Porque apenas me puse un carro y ya me persiguió una persona. Algo que he visto muy importante y útil hacer es subirse a los árboles. Uy, de esta manera. Siempre con los guantes en las manos. Eso sí. Y así poder campear. Si ven que no se me ve, entonces eso pueden hacer. Miren, es mucho más fácil así. Vamos a buscar escudo porque ya no tengo nada. Vamos a usar esto. Y ya saben que estos igual podemos volver a pasar por aquí. Miren, aquí también se puede ir. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! Me hice daño. No quería hacerme daño, pero bueno. No pasa nada. La verdad. A ver, veamos si ya salió eso. Sí, miren, aquí está. Rompemos. Pueden literalmente quedarse a campear para curarse de vida si encuentran uno de estos cactus. Esta partida les estoy mostrando casi todo solamente para que entiendan cómo deben jugar. No les voy a mostrar todas las partidas hasta completarlo porque sería una pérdida de tiempo y es muy largo el video. Entonces no, solo les muestro la primera para más o menos que entiendan cómo deben jugar. Miren cómo yo estoy cerca de del círculo y de la tormenta para que así me pueda asegurar de que no hay gente detrás. Que no hay nadie que me puede atacar por la espalda, que eso es lo que casi siempre nos pasa y por eso perdemos las partidas. Si nosotros podemos controlar de quién está detrás y a nuestros lados, pues podemos de verdad llegar a un top muy bueno. Miren, ahorita estoy aquí. Si se dan cuenta que yo caí aquí y no me he movido tanto. No me he movido mucho. Ve aquí hay un carro. Me mató. Sí, me mató. Pero no pasa nada. Miren, sí me llegamos a un buen círculo, me parece. Creo que al 7, ¿no? 8. Está bien. Tenemos que jugar unas 9 partidas de esta manera y vamos a poder desbloquear el pico bien fácil. Al menos en mi caso. Ya subí de rango. Sí, ya subí. Entonces, obviamente cuando suben de rango se hace más difícil. Así que algo que sí les recomiendo. A ver, volvamos primero. Si por alguna razón ya se les hace más difícil, yo sí les recomiendo cambiarse al otro modo de juego. Por ejemplo, ahorita estoy yo en platino, creo, ¿verdad? Y considero que tal vez y la gente me comienza a perseguir más, es más difícil campear, cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que yo haría en ese caso es cambiarme al construcción. De esa manera, pues, creo que no tengo ahorita rango. Ah, no, sí tengo plata, pero es mucho más bajo que el platino.
Así que se me haría más fácil campear. Entonces, a eso les dejo a ustedes que escojan. Y miren, ya no me falta casi nada. Así que bueno, me voy a poner a hacer esto y mostraré cuando ya desbloquee todo. Y como pueden ver, finalmente hemos desbloqueado el pico Nitro Sierra. ¡Qué bonito que está! Miren eso. Y ya, después de un tiempo, porque así me demoré la verdad, pero también porque estuve haciendo cositas y porque aún sigo un poco enfermo, entonces me da más o menos un poco de calor y fiebre. Entonces sí me demoré un poquito, pero aquí está. Y la verdad, vamos a ver el pico porque está bonito. Yo creo que se va a quedar muy bien con los con las skins del pase. A ver, ¿dónde está el Nitro Sierra? Nitro Sierra, aquí está. Vean qué bonito. Me hubiese gustado que sea como que de estilos, ¿no? Y que se le pueda cambiar esto, pero bueno. Igual me conformo porque está bien bonito. Díganme qué les parece este pico, ¿les gusta? Y bueno, espero haberlos ayudado a todos con este video. No se olviden que se acaba la temporada y ya no vuelven a conseguir esto. No van a poder conseguirlo nunca más. Así que aprovechen, háganlo pronto. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse si son nuevos. Y si no son nuevos, compartir con sus amigos me ayuda un montón. Soy Will Santiago, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.